Muy buenas tardes, mi pastor Navillán. Habla con el hermano Alexander Dimas de la Iglesia Mami Colombia. Bendiciones a mis hermanos. Mi pastor, ese testimonio es para la honra y gloria de Dios. Y agradecimiento sincero de corazón a mi pastor principal. Ayer por la noche sentí un malestar y me dolía mucho la cabeza, tanto que me dio escalofrío, vómito. Esto fue porque cometí una desobediencia. Me arrepentí de todo corazón ante Dios por no haber guardado completamente el día de reposo. Después no pude soportar más el dolor. Por eso lo llamé a mi pastor Davillán y mi pastor Davillán oró por mí. Inmediatamente se me desapareció el dolor de cabeza, las náuseas, el mareo y el malestar general en todo el cuerpo. Y me sentí muy agradecido con Dios en el espacio espiritual de mi pastor principal por todas las bendiciones que he recibido desde que estoy en la Iglesia Mami Colombia. Pero desde que estoy en la Iglesia Mami no he vuelto a recurrir a ningún medicamento. Solamente he orado y mi pastor principal ha orado por mí con el pañuelo de mi pastor David. Bendiciones, pastor. Buenas noches, Pastor David. Mi nombre es Álvaro Vega, soy de Manmin Pro y ahora vengo a contarle mi testimonio. El día lunes 6 de abril del presente mes, yo presenté fuertes dolores abdominales en el estómago, unos 2 centímetros abajo del ombligo. Esto sucedió luego de haber almorzado y, bueno, pensé que era algo que podía soportar, sobrellevar, y así lo hice hasta el tiempo de cena. Luego de cenar, esos dolores incrementaron. Reposé un rato y luego fui a mi cuarto a recostarme. Y más o menos eso de la 1 o 2 de la mañana, los dolores incrementaron. Eran tan fuertes que me retorcía de dolor. En un momento dado, recordé que tenía grabada o que tenía guardada la oración de sanidad del pastor principal en audio. Así que procedí a reproducirla mientras que a su vez colocaba el pañuelo de sanidad en la parte adolorida. En un determinado punto de la oración, antes de que termine, sentí un fuerte impulso por vomitar. Fui al baño y empecé a expulsar bastante fuerte. Cuando pasó eso, sentí un alivio en el estómago. Ya no dolía tan fuerte, pero aún seguía el dolor. Así que volví a recibir la oración y nuevamente volví a expulsar. Y así sí, hasta que el dolor terminó. Le doy gracias a Dios Padre porque así fue como yo pude, a su vez, mientras que todo eso pasaba, examinar mi corazón, pensar cuál fue mi falta, mi error. Y ahora ya tengo en mente mis errores y puedo orar arrepintiéndome por eso. Le doy toda la gloria al Dios de nuestro pastor principal. Gracias. Buenas tardes, Pastor David. Gracias por su oración. Mi hijita Casey, después de recibir la oración, se durmió, se quedó dormida y cuando nos despertamos, toda su cabecita, su espalda estaba bien sudada. Es algo que no estaba, ella no sudaba así nomás por la fiebre, todo era seco, pero después de la oración ella empezó a sudar. Gracias por su oración. También agradezco al pastor principal porque él ha orado. Usted ha orado con el pañuelo que ha orado nuestro pastor principal. Muchísimas gracias, Pastor David, por su oración. Estoy muy agradecida con usted. Gracias y bendiciones, Pastor. Que Dios nos siga bendiciendo.